Bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo, escarbando por ahí por las profundidades del Pro Tour, del pasado Pro Tour, uno de los mazos más originales y peculiares que he podido encontrar. De los 207 mazos que hubo, seguramente sea el más extraño, el que menos veces habréis visto. Bueno, no lo habéis visto nunca porque es una cosa muy rara. Temur Calamity, es decir, mazo de rojo, azul, verde, de invocar a la calamidad. Y es que en Kamigawa salió un ciclo de 5 calamidades, una de cada color, que eran realmente muy buenas todas ellas, todas, las de todos los colores. De hecho, la negra era tan buena que la han tenido que prohibir y por eso no la veis en estándar, pero estaba dominando completamente el formato en aquellos tiempos. Y la otra que más hemos visto jugar es la blanca, que era una especie de reanimador, y lo usamos muchísimo en combos de reanimar criaturas gigantes, ¿no? La siguiente más jugada es la roja, y luego sí que es cierto que quizás pues la calamidad azul o la calamidad verde pues han visto mucho menos juego. Pero la roja está muy, pero que muy bien. Te permite jugar dos hechizos instantáneos o conjuros, da igual, de coste 6 o menos en total, desde tu cementerio o desde tu mano si es que quieres jugarlos desde la mano. Todo ello a velocidad instantánea, de modo que puedes jugar conjuros a velocidad instantánea. Este mazo aprovecha el tremendo poder del invocar la calamidad para poder lanzar a velocidad instantánea hechizos tan buenos como quemar la casa, que es a la vez un removal, a la vez una buena win condition, y la suerte hay que buscarla, que es una carta de ventaja de cartas bastante bestia, que te va a permitir exiliar un hechizo y jugarlo contra mar, es decir, jugarlo gratis en un turno posterior a velocidad de conjuro. Funciona muy, pero que muy bien con la suerte de que buscarla y con quemar la casa, es un poco la idea. Bien, luego hay otros hechizos, lógicamente, que pueden estar muy bien con invocar a la calamidad, pero la gran estrella es, como digo, invocar a la calamidad. Mazo azul, rojo, verde. ¿Qué nos aporta el azul? Roba cartas y contrahechizos. Roba cartas, pues considerar y juego de manos. Hechizos baratos y rápidos, ¿vale? Que además van bien con quemar, con invocar a la calamidad para poder jugar un hechizo de coste 4 o 5. Y luego un adicional, pues un hechizo de coste 1 baratito, pero que te dé esa ventaja de cartas, ¿no? Y luego contrahechizo, hacer desaparecer. Eso es lo que nos va a aportar el color azul. El color rojo nos va a aportar chispitas, ¿vale? Para remover barato y rápido, como por ejemplo incendiar la torre, sobretensión. Voy a ponerlo por aquí en la segunda columna. Y disparo abrasador. Son 5 hechizos rojos para matar criaturas pequeñas o incluso medianas, ¿no? Y luego, el color verde, aparte de la suerte que buscarla, nos aporta el druida rastreador, que es primero ventaja de cartas, o sea, es una combinación entre todo esto, ¿no? Es con ventaja de cartas en primer lugar, y luego una criatura que puede crecer bastante y hacerse realmente peligrosa, ¿no? Vamos a meterla en cuanto a ventaja de cartas, ¿de acuerdo? Como roba cartas. Bien, para complementar el mazo tenemos Iconoclasta del Tercer Camino para llenar la mesa de tokens, dado que es un mazo de hechizos. Piensa que tú juegas hechizos, ¿de acuerdo? Vas poniendo tokens y luego juegas Invocar a la Calamidad, que es un hechizo, y otros 2 hechizos adicionales, o sea, son 3 hechizos en uno realmente, así que el Iconoclasta parece una de las criaturas ideales. Una carta que casi no se ha jugado prácticamente en este formato estándar porque no ha encontrado su mazo, el metajuego, lo que sea, pero que realmente es una carta muy buena. Es un John Pyroman ser mejorado incluso, ¿no? Pero bueno, cuesta azul rojo. Luego tenemos Explosión Inoportuna, una de las estrellas del formato, una de las estrellas de asesinatos en la mansión Karloff. Nadie la vio venir. Un roba cartas decente y una anticriatura es decente, pero claro, al combinar las dos cosas se convierte en una carta muy valiosa contra criaturas pequeñas y medianas o incluso grandes, ¿no? Y por último, un par de chandras. ¿Qué más se puede decir de esta chandra? Como ya comenté en su día cuando salió y en muchas ocasiones, esta chandra creo que es la chandra más poderosa de todas las que han existido jamás en Magic. No digo que sea la mejor, pero sí digo que es la más poderosa. Y no ve mucho juego, pero cuando ve juego y cuando toca mesa dices, wow, qué burrada, porque te va a duplicar el primer instantáneo conjuro que juegues cada turno. Luego el más 1 da un montón de ventaja de cartas, el más 2 da un montón de maná y el menos X es un 2x1 porque es 2 objetivos y les puedes hacer hasta 5 daños a 2 objetivos. Es bastante buena esta chandra, me encanta. Coste 6, eso sí, es lo que la ha frenado un poquito en su éxito, pero sigue siendo una carta brutal. Este mazo es súper peculiar, puede parecer malo, pero no es malo. Es un mazo que curiosamente va muy bien contra mazos agresivos. Yo en las partidas que he estado jugando de prueba, antes de las partidas del vídeo, he estado probándolo bastante y he jugado contra mucha mono red, contra mucha Boros con Book, y he ganado a todas, literalmente a todas las mono red y a todas las Boros con Book a las que me he enfrentado. Porque tienes suficientes chispitas baratas para los primeros turnos de la partida, acompañados de suficientes contrahechizos para esos primeros turnos. Luego barres la mesa con la explosión inoportuna y a partir de ahí normalmente el invocar a la calamidad en el quinto turno ya te permite rejugar las cartas que más te interesen en cada ocasión. O el quemar la casa barre mesas, o la explosión oportuna barre mesas. Contra Boros con Box son muy especialmente buenas. Un mazo muy muy completo y que contra otros mazos lentos, midrange o de control, tienes la enorme ventaja de cartas que te aporta la combinación de invocar a la calamidad con la suerte que buscarla, que son 3 cartas extras que te da realmente esto. Sí, cuesta 5 de mana, pero una la tramas y la podrás jugar gratis más adelante.
Y la explosión inoportuna por su versatilidad, ¿no? Realmente, mazo. Yo pensaba, qué fricada es esta. Obviamente la jugó esta baraja un jugador japonés, uno de estos locos japoneses que inventan cosas raras. No tenía mucha esperanza con ella, pero después de jugarla un ratillo, me ha ido bastante bien con ella. Y ahora la vamos a ver en las partidas a ver qué tal se nos da. Vamos por la primera partida. Vale, anticriaturas contra hechizos salimos. La mano parece buena, parece que hace lo que hace el mazo habitualmente, así que nos la vamos a quedar. El único problema efectivamente son las painlands, tenemos demasiadas painlands, así que espero que no sea un mazo muy agresivo porque aquí vamos a pagar muchas vidas en esta partida. Y sale con montaña pollito, así que sí, vamos a perder muchas vidas. Fijaos que para prevenirnos un daño perdemos una vida, mal comienzo para nosotros. Voy a jugar tierra azul para ver si contrastamos algo sin hacernos el daño. Y por cierto, no tenemos cuádruple mana rojo para invocar a la calamidad de quinto turno, al menos de momento, ¿vale? Porque tenemos dos tierras azules, ¿vale? Segunda montaña, las de Saga de Urza, por cierto, qué bonitas son. Y voy a intentar contrarrestar cosas al principio para que no nos quite demasiadas vidas pronto, ¿no? Esa sería un poco la idea. ¿Vale? Una tierra roja, de acuerdo. Lo malo es que todos los hechizos de nuestra mano cuestan 5. O sea, es decir, que hasta dentro de un rato no van a empezar a entrar en mesa y hacer cositas. Y el rival nos va a meter presión de momento con una segunda truana encantadora. Y luego además la fundición de Mishra, ¿eh? Cuidado con la tierra, que también va a ser un problema, ya veréis, a largo plazo. Bueno, en el cementerio, ¿qué es lo que tenemos? Una sobretensión en hacer desaparecer, lo digo ya pensando en esta cosa. Uy, un buen robo. Si jugamos esta tierra no tendremos el cuádruple mana rojo para invocar a la calamidad. Malas noticias. Vamos a dejar al rival hacer, que parece que nos tira a jugar con fuego a la cara, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos? Robar rojo y robar tierra. Principalmente robar tierra para hacer quemar la casa. Y robar rojo para poder tirar algún día el invocar a la calamidad, porque si no se ve un poquito lejana la opción, la posibilidad. Vale, va a activar la fundición de Mishra, son buenas noticias. Esperemos que no tenga furia monstruosa para protegerla. Esperemos que no. Le matamos la tierra, lógicamente. No le tires furia monstruosa, ¿vale? Menos mal. Al menos no nos comemos todo ese daño que nos habríamos comido, ¿vale? Y robamos tierra roja girada. No podemos jugar ninguna de las cartas de la mano, pero seguiremos perdiendo vidas. Otro jugar con fuego, ¿sí? Otro. Vale, siguiente turno. Si seguimos vivos al siguiente turno. Viene quemar la casa. ¿Quemar la casa poniendo tokens? Sí, yo creo que tendremos que poner tokens. Vale, otra tierra más. Esta es roja, la cuarta tierra roja, por cierto. Aunque el cuarto mana rojo nos va a costar una vida, Nos va a permitir hacer un buen doble hechizo más adelante. Hay que hacer quemar la casa, poner los tres tokens para seguir bloqueando. Bueno, para poder bloquear y matar la truana. Y tener bloqueadores en general para cualquier cosa que pueda ocurrir. No voy a atacar. Creo que no estamos en disposición de andar lanzando ataques. Pero estos tres bloqueadores son buenos. Son buenos porque matan a la truana. Ahí nos mata el primero. Hemos hecho bien en no atacar, como os decía. Dañito para su cara. Lógicamente un daño a la truana no tendría sentido. Y el invocar a la calamidad nos permite hacer otro quemar la casa. Y además una sobretensión o algo por el estilo. Vale, nos mata otro de los diablitos. Dañito a tu cara. Y nos queda un último diablito para poder bloquear. El rival ataca a la desesperada. Yo lo veo ahí. Pues ya está, partida ganada. Yo creo, o sea, es decir, si hemos llegado hasta aquí, ya lo tiene muy difícil el oponente para ganarnos. 9 vidas. Es un buen momento. 8 vidas. Para hacer la suerte hay que buscarla. Yo diría que es un buen momento. En lugar de quedarnos enderezados para invocar a la calamidad, creo que voy a jugar tierra. Vamos a hacer la suerte hay que buscarla. Y una de las cartas se va a la mano. Y las otras, esta la vamos a tramar, ¿vale? Una se trama, perdón, y las otras van a la mano. Así que vamos a tramar esa para jugarla gratis al siguiente turno. Y esta la dejamos en mano. La jugaremos en su turno, ¿vale? Para si juega algo, pues buscar una respuesta. Oh, ha jugado una montaña, está perdido. Uy, hemos ganado esta partida, ¿eh? 8 vidas son muchas vidas para que nos las pueda ganar, yo creo. Vale, pues vamos con la explosión inoportuna. Obviamente no descartamos, nos quedamos todas esas cartas que son buenísimas en mano. Voy a jugar tierra enderezada. Sí, para hacer Chandra. Y con esta Chandra sacar dos... Ay, va, no nos llega. Quería hacer sacar dos manas extras. No nos llega. Entonces vamos a exiliar las 5 primeras cartas del mazo para poder jugarlas. Hasta el final del siguiente turno. Y esto lo podríamos jugar como bloqueador, pero yo creo que no merece la pena. Así que nada, damos turno. Al final del turno haremos el druida rastreador. A ver qué juega. No nos bajes mucho las vidas este turno. Vale, nos las baja a 5. Pero es que yo creo que nosotros en un par de ataques vamos a llevarnos la partida. Le quedan 18 de vida. Tenemos 3 y 6 y 2, 8 y 2, 10 para hacer. Ojo, quemar la casa
doble poniendo 6 tokens y nos quedan otros 5 de mana adicionales para hacer invocar a la calamidad a otro quemar la casa poniendo otros 6 tokens, no, 3 tokens, perdón, y un considerar para robar carta, a ver qué encontramos. Y como me quedan 5 vidas y no nos puede matar en un solo turno, con 5 vidas sin tener cartas en mano, le atacamos con todo. Tierra de turno girada, que va a ser esa. Y le pegamos de 9, mitad de sus vidas. Y al siguiente turno, haga lo que haga, pues hemos ganado la partida. ¡Oh, qué guapa ha quedado esta partida! Muy bonita. Este mazo, yo creo que no es un mazo competitivo realmente, pero es divertido, ¿eh? Si te salen bien las cosas y si haces cosas bonitas, quedan partidas muy interesantes. Ahí viene la truana, que me pegue lo que me pegue, de 1, de 2, lo que quiera. Obviamente no es suficiente porque le quedan 9 vidas. Aquí el rival, por dignidad, nos hace un último ataque, pero ya es demasiado tarde. Bueno, pues segunda partida, salimos, tenemos una mano yo creo que bastante buena, de hecho, bastante buena. Chispa contra hechizos, luego ya roba cartas, me vale. Y vamos a salir con tierra enderezada por si de primer turno nos merece la pena hacer una sobretensión sobre un bichillo rápido que pueda jugar el rival. Porque, a ver, estamos en Magic Arena, al mejor de una partida. Todo el mundo está jugando mazos súper rápidos, agresivos de criaturas. Así que nada, salgo con la tierra enderezada. De segundo turno posiblemente hagamos Otaguara para tercer turno jugar esto enderezado. Y sí, efectivamente, pues montaña sibarita de Voldaren. De acuerdo, nos podemos esperar a la explosión inoportuna antes que andar matando un 1-1 que tampoco es tan peligroso, ¿no? Este robo es interesante, pero jugarlo para sabiendo que más adelante voy a tener la explosión inoportuna es tontería. Y es por ello que voy a jugar tierra enderezada este turno para ver si merece la pena contrarrestar lo que pueda jugar ahora y más adelante, si no, pues tirar la explosión inoportuna. Va a depender un poco de lo que él vaya a jugar. No me gustaría que hiciese Caballero Errante de Eos, que puede hacerlo de segundo turno. Y no me gusta tampoco el bicho este que cuesta un mana blanco que al final acaba volando, ¿no? Que va ganando contadores +1/+1. Se nos puede ir esta, precisamente. La vamos a dejar entrar, vamos a ver qué hace y en respuesta nosotros se la matamos, quiero decir. Vale, pues se la matamos en respuesta a su habilidad. Nos la quitamos del medio porque esta criatura puede pasar a tener más resistencia de la que podemos sobrepasar con la explosión inoportuna. Entonces no te conviene, además adivina, es buena carta. Y mejor quitártela de medio que andar jugando con fuego, ¿no? Y el siguiente turno contrarrestamos, si es que hiciese falta, que no tiene pinta, algo. Y si no, pues ya en el cuarto turno explosión. Podemos incluso esperar. Si no rompe ahora la ficha de sangre, la rompe, ¿vale? La explosión inoportuna viene seguro al siguiente turno. ¿Le vamos a decir que llevamos verde o nos lo escondemos? Podemos esconder que llevamos verde, no hace falta darle esa información aquí al oponente. Aquí sí nos vamos a comer un ataque de 4, supongo. Pero luego viene la explosión, barremos mesa. Él tiene todavía muchísimas cartas en mano. Nos conviene, nos interesa que se vacíe la mano lo antes posible. Y luego ya más adelante, por cierto, el iconoclasta es muy bueno contra Boros Convoke. Por eso lo juega este mazo. Porque llenas la mesa de criaturas con esto y el rival pues no va a poder pasar. Con su ataque definitivo, ¿no? Que es en lo que consiste. En poner 5, 6, 7 criaturas en mesa, atacar con todas. Si tú tienes 3, 4, 5 bloqueadores, estropeas un poco su plan. Vamos a ver qué juega aquí. No juega nada. No juega nada. ¿Qué significa eso? Significa que tiene refuerzos decididos en mano, muy probablemente. Y yo, que soy un valiente, en ese caso, podríamos hacer Druida Rastreador para bloquear y luego proteger, pero voy a hacer el iconoclasta del tercer camino porque quiero tener algún bloqueador, frenar un poquito su partida, su desarrollo de juego. Y antes que hacer la explosión inoportuna, como esto creo que va a morir, o lo podemos gastar, ¿veis? Los refuerzos de Dios. Lo podemos gastar en algún bloqueo o algo por el estilo. Creo que es un buen momento para hacer desaparecer esos refuerzos decididos antes incluso que hacer Druida Rastreador, ¿no? No, voy a cambiar de idea. Voy a hacer Druida Rastreador, ponemos un token, seguimos con el counter en mano si es que hiciese falta. Tiene un ataque fuerte, pero el plan es bloquear y luego matar todo. También con el iconoclasta lo que fuerzas es que el rival se sobreextienda un poquito en mesa, ¿no? Vale, como no es un ataque peligroso, no hay Caballero Errante de Eos con convocar, no hay Reclutador de Imodane dando +1/+0 a todo, lo que sea. Lo que voy a hacer es simplemente poner un token con el druida. No creo que vaya a jugar nada después que sea de más exageradamente peligroso, ¿verdad? Tierra más la suerte, hay que buscarla. Nos podemos comer un ataque de 5 y bajar a 10. Nos empezamos a arriesgar un poquillo, yo creo, ya haciendo eso, pero bueno.
Vamos a bloquear una criatura cualquiera, esa de ahí, por ejemplo. Nos quedamos con el iconoclasta vivo de momento. Pero no podemos hacer la suerte de que buscarla el siguiente turno. No podemos girarnos. Si a lo loco, ¿verdad? Tenemos que quedarnos enderezados, yo creo. Vale, parece que va a hacer algo más, ¿no? Vale. Nos quedamos con 10 de vida. Pero seguimos forzando que el rival tenga que jugar más y más criaturas. Si parte a Voldaren. Podríamos haber bloqueado también con el iconoclasta. Pero yo creo que está bien hecho lo que hemos hecho. Jugamos tierra de turno. También podemos hacer iconoclasta, segundo iconoclasta, y llenar la mesa de tokens. Vamos a ser valientes, seamos valientes. Espero no estar metiendo la pata con el segundo iconoclasta. Si hace falta, bloqueamos con los iconoclastas, ¿vale? Total, luego viene la explosión. Vale, descarta una tierra para robar carta con la ficha de sangre. La cuestión es que aunque nos quedemos con 2 o 3 vidas, es suficiente para que no nos gane la partida. ¡Wow! 3 y 3, 6. Podemos no bloquear. Bueno, no voy a bloquear. Como he dicho, nos podemos quedar con 3 de vida, no pasa nada. Sartino tiene una forma de quitarte las 3 últimas vidas. ¿Puede llevar jugar con fuego? Bueno, podría llevar hasta Hélice de Relámpagos, que hay gente que está muy loca, ¿eh? Veterano Lunarca, de acuerdo. Y nos da turno. Me habría gustado robar más cartas que nos permitiesen poner más tokens, ¿no? Porque tiene 3 y 4, 7 posibles atacantes. Pondríamos 2 tokens, podríamos bloquear a 4, pasarían 3, vale. Quizás he esperado demasiado, o quizás he sido demasiado optimista, ¿no? Vale, vamos a ver qué sacamos aquí. 2 tokens hay. Vale. Y podemos descartarnos algo o no, podríamos... Nah, es que tenemos que descartarnos. Esto que no lo estamos jugando nunca... Y venga, tierra girada. Barremos mesa. También podríamos haber atacado antes. Nada, saltó la mesa por los aires. Y a partir de ahora podemos hacer lo mismo con el instantáneo, ¿vale? Con invocar a la calamidad siempre que queramos, ¿no? Que es la parte positiva. Juega el 1-1 volador, de acuerdo. Le quedan 2 manás, 3 manás. Vale, me preocupó un poquito que tuviese otra cosa, ¿no? Pero no ha tenido. Vale, pues... Le daremos turno y tiraremos en su turno al invocar a la calamidad. Para matar el volador y lo que juega detrás, ¿no? Podemos comernos un punto de daño. Bueno, espérate. Puede que tenga... Vamos a confiar en que no lleve a jugar con fuego. No debería llevar jugar con fuego, no es habitual llevarlo. O hélice de relámpagos o cosas del estilo. O a tierra de turno, que es un Mirrex. Cuidadito con el Mirrex. Y yo creo que es un buen momento para jugar el invocar a la calamidad. Que nos hace un daño. Tenemos una Painland roja, ¿vale? Pues nos quedamos con 1 de vida. Somos así de valientes. Nos quedamos a 1. El rival se lo está pensando, como que puede tener algún tipo de posibilidad de opción. Nosotros aquí el plan que tenemos es robar básicamente. Vale, de mi cementerio mejor. La explosión inoportuna para robar 2 cartas. Y la sobretensión para matar al fantasma. Vale, pues estamos con 1 de vida, estamos muy al límite. La verdad es que se me ha ido un poquito de las manos la partida. Pensé que íbamos a ir más sobrados. Pero ha jugado muchos bichos 1-1-1-1-1 y los he ido dejando pasar. Y al final nos hemos encontrado con un problemón. Vale, nos falta un maná rojo para poder jugar esto. Bueno, con este ya lo tenemos, por cierto. Vale, tierra de turno. Ahí está, ya estoy más tranquilo. Iconoclasta, tenemos además un pequeño contrahechizo. Voy a jugar también el druida rastreador para tenerlo de bloqueador y que vaya creciendo. Y el juego de manos. Y nos queda un maná enderezado y no tenemos nada. Vale, podemos bloquear el token de Mirrex. Tenemos 3 bloqueadores. Son buenas las 2. La sobretensión quizás sea incluso mejor.
Voy a quedarme... Venga, va, por lo que pudiera pasar la sobretensión. Tenemos mana rojo disponible y a lo mejor hasta tenemos que jugarla por algún motivo extraño, ¿no? Que nos queda solamente uno de vida. Si llevase el encantamiento que hace daños cuando entran criaturas en juego, ya habríamos perdido, claro. No ha ocurrido, hemos tenido suerte con eso. La parte positiva es que nosotros en un par de ataques ganamos la partida, ¿eh? Realmente. Esa es la parte buena. Vale, vamos a ver. Saca mana rojo de la Sokenzan. Demolición jubilosa. Pues no fue mala idea entonces quedarnos la sobretensión para matárselo en respuesta. De modo que no pone los tres tokens 1-1 de demolición jubilosa. A lo mejor tiene en mano un reclutador de Imodane y nos la liaba, ¿eh? Así que hemos hecho bien. Así falla el hechizo, no rompe el artefacto y no pone los tokens. Vale, tierra de turno. Pues yo creo que ya nos podemos quedar enderezados y jugar desde el cementerio. O sea, jugar a velocidad instantánea con el invocar a la calamidad. Atacamos y listo. Sí, él va a tener el token del Mirrex, nos va a atacar o lo que sea, pero nosotros si ataca, pues hacemos invocar a la calamidad, ponemos token, bloqueamos, etcétera, etcétera. Y nos llega el mana incluso para hacer desaparecer. Vaya, esa no me la esperaba. Vale, por poner tokens, vamos a hacer invocar a la calamidad en respuesta. Así aprovechamos el turno mejor. De nuestro cementerio vamos a hacer la suerte hay que buscarla y vamos a hacer el juego de manos. Vale, el juego de manos, o sea, llenamos la mesa de tokens, de bloqueadores. Tenemos todavía mana para el contrahechizo, por cierto. Incluso para otro contrahechizo vamos a pillar, da igual, el considerar para ganar el siguiente turno ya. No, esto es un 6-6, ojo, poca broma. Y que no sea tierra, pues la verdad es que nos da un poco igual, ¿eh? Ni la voy a poner, la prefiero tener en mano, ¿eh? ¿Te deja ponerla en mano o no? Y voy a dejar que nos mate el bicho ese, ¿de acuerdo? Para dejarnos dos manas disponibles para poder hacer un hacer desaparecer si hiciese falta, que nos queda una vida. Él tiene 6 de maná, que es una barbaridad de maná. Y aquí se rinde, ¿no? Pegamos 6, o sea, pegamos 12, de hecho, 6 y 2, 8 y 3, 11 más cualquier cosa que juguemos. Vale, pues nos hemos defendido bastante bien de esta Boros Convoke. Nos ha puesto un poco contra las cuerdas. De hecho, hemos tenido un poco de suerte, porque si el rival llega a tener hélice de relámpagos, que a veces las llevan, ¿eh? Jugar con fuego, que a veces lo llevan. Bueno, espérate, si varita de Voldaren. En el momento que nos quedamos con uno de vida, no me había acordado de la Sibarita de Voldaren. Ya ha jugado dos de ellas. La verdad que si robase alguna más, sería un poquito de suerte, pero la probabilidad no es tan pequeña, ¿eh? Caballero errante de Eos, pues no. No lo juegues, por favor. Ah, que lo ha jugado con Caverna de Ánimas. Venga, vale, entonces sí. Entonces sí. No necesito jugar nada. De todas maneras, intentaremos encontrar una forma de matar al Caballero Errante de Eos y ya está. Ah, no tenemos que dar rojo para... Es que no di pie con bola, ¿eh? Con las tierras. Pues nada, consideramos tierra al cementerio. A ver si encontramos algo para matar esto. Hay cosas para matarlo, ¿eh? Consideramos otra vez. Total, va a bloquear, va a hacer un bloqueo y luego se va a morir. Sobretensión, nos vale la sobretensión, porque estos de aquí son artefactos, ¿verdad? Son artefactos, así que no ha hecho falta que buscásemos mucho más. Atacamos de 13 y partida. Bueno, va, buena partida. Ha estado bien. El mazo es muy curioso, está divertido, ¿eh? Me está gustando bastante. Venga, vamos a jugar una última partida. Una partida más yo creo que podemos hacer. Bueno, pues volvemos a salir. En este caso no me gustan nada las tierras que tenemos. Tenemos solamente, no tenemos mana azul, pero bueno, me la voy a quedar porque con el druida rastreador y con la chispa espero que sea suficiente para encontrar las tierras que necesitamos y además frenar una posible salida agresiva del rival. Y si sale lento, pues bueno, mejor, porque tendremos un poco, espero, la suerte. Fortaleza sin sosiego, vale. Hemos robado 10 cartas azul, pero no tenemos mana azul. Venga, jugamos tierra de turno, damos turno, blanco, negro, fortaleza, sin sosiego. ¿Será un mazo de bronco? Puede ser. Si es un mazo de bronco, tenemos para matárselo. Afanar, no me lo puedo creer. El oponente muestra su mano. Tú eliges de una carta que no sea tierra. Ese jugador descarta esa carta. En respuesta hacemos esto, porque yo creo que es la carta que nos quitaría. Y sale una tierra. Vale, perfecto. Quítame la carta que tú quieras. Ojo, seguimos sin mana azul. Esta partida... Quizás era mulligan con solo dos tierras esta mano.
saliendo nosotros, quizás era Mulligan. Pero es que hacer Mulligan con una mano de dos tierras no se suele hacer. Y la experiencia viene a decir que no suele salir bien. Vamos. Tomás, en estándar es distinto, porque y además en un mazo como este es distinto, donde hay tantos hechizos de coste 5, ¿no? Tiene muchos hechizos de coste 5. La carta que menos me gusta del mazo es la suerte, hay que buscarla, ¿eh? Vale, pues tierra de turno. Vamos a aprovechar el turno. Jugamos el Druida Arrastrador, perdemos una vida. Y como no tenemos mana azul, pues ¿qué le vamos a hacer? El rival sabe que tenemos sobretensión. Bueno, sabe todo de nuestra mano, básicamente. Básicamente sabe todo porque Liliana... Bueno, la podemos matar, es la parte positiva, porque esto hace daño a Planeswalkers. Pero te hace un 2x1 muy majo esa Liliana. Venga, va, aprovechemos el turno, vamos a matar a Liliana. Ojo por ojo. Lo que pasa es que el druida hizo... Es un 2x1, sí, realmente es un 2x1. Es un 2x2, o sea, al final nos hemos quedado igual, quiero decir. ¡Oh, mana azul! Girado, pero azul. Al siguiente turno. Y si él no tiene presión en mesa ni nada, hacemos la suerte de buscarla y a correr. A ver si viene un Sealdred, ¿puede ser? Sealdred es duro. Pero bueno, tenemos que quemar la casa. Tierra girada. Esto no es robar, ¿no? Ya sabéis qué pasa que... Venga, va. Es que la tierra girada nos ha crujido el turno, la verdad. Vamos a hacer el juego de manos, a ver qué nos viene. Dos tierras más, también giradas las dos, que no falte. Qué mal, ¿eh? Pues nada, tierra girada y tendremos que esperarnos al siguiente turno para hacer el quemar la casa y barrer mesa. Sabe que lo tenemos, así que él no va a seguir metiendo criaturas en mesa. Esta no nos viene nada bien, no sé si lo habéis notado. Nos va a quitar el quemar la casa, lógicamente. De modo que esto nos va a meter por lo menos 10 o 12 de daños ya en esta partida. Nos vamos a bajar a 5 de vida. Y luego la fortaleza sin sosiego va a terminar de finiquitar esta partida. Nos ha ganado, ¿eh? Yo creo que un par de quitacartas clave... Los quitacartas en estándar están muy fuertes, nadie los juega, pero hay muy buenos quitacartas. Para empezar, el huesito se une al equipo, que además me encanta como carta. Considerar que encima es robas carta, con lo cual pierdes más vidas. Pues... Tenemos que hacer esta cosa... Espérate, que encima nos hace un daño. El mana verde nos hace daño. Ay, antes perdí una tierra azul-verde, ¿verdad? Roja-verde. Bueno, pues pillaremos otro daño, con lo cual estamos ya casi en el hoyo, ¿eh? Casi muertos. Venga, perdemos una vida, bajamos a 10. Vamos a 4 vidas en total. Elige una carta. ¿Quieres jugar gratis alguna de estas cartas el siguiente turno? Esa me vale. ¿Por qué no? No ha salido muy bien, ¿eh? Mira, podríamos hacer Arcifes... No, pero es que no queremos robar hasta que no matemos el Sealdred. Bueno, el rival tiene... Nada, si ataca con la fortaleza estamos muertos, es lo que os decía. La fortaleza la podríamos llegar a matar con sobretensión, pero no. Nada, es que... Uf, qué partida más asquerosa. Es que no ha hecho nada el rival. Solo ha tirado un par de quitacartas y nos ha ganado con ellos. Tú ganas. Vamos a echar otra partida más. No me quedo satisfecho con esta. Venga, ahora sí, última partida. Salimos de nuevo, ¿eh? Estamos teniendo mucha suerte con las salidas. No me gustan las tierras que tenemos, pero sí me gusta todo lo que las acompaña. Así que nos quedamos la mano. Y el rival ha hecho Mulligan. Creo que no voy a hacer juego de manos de primer turno, porque no nos va a aportar demasiado. Y de segundo turno podemos hacer igualmente juego de manos sobre tensión si el rival sale agresivo, ¿no? Que ha hecho Mulligan, ¿eh? Tierra roja blanca, salón elegante. Voy a hacer el juego de manos antes de jugar nada más. Y buscamos tierras. Se buscan tierras. Solo se buscan tierras aquí. Voy a jugar tierra enderezada por si mereciese la pena la sobretensión. Y ya el siguiente turno, tercera tierra enderezada. Vale, rojo, blanco, negro. No sabemos a qué demonios nos estamos enfrentando. Buen momento para jugar tierra girada, pasar turno. Y el druida rastreador en busca de tierra más que nada, ¿eh? Por seguir sin perder tierra todos los turnos. Roja, blanca, negra. Mardu de estándar. Es raro, ¿eh? No viene la tierra. No ha venido la tierra. Vale, juguemos lo que juguemos posiblemente. ¿Cuál es la que...? Es que hemos sacado dos druidas rastreadores, ¿verdad? Tengo una idea. Vamos a jugar los dos druidas rastreadores. A ver si tiene removal individual para cada uno de ellos.
De momento tiene remora individual para uno de ellos. Y luego uno de los dos se queda en mesa, es mi plan, ¿no? Y a partir de ahí, a ver hasta dónde crece este druida rastreador. No vamos a juntar muchas criaturas en mesa, o sea, vamos a intentar apostar por una y meter un poquito de presión gracias a ello, ¿no? La explosión inoportuna me gusta. ¿La hacemos antes de atacar? ¿Hacemos considerar antes de atacar? En busca de tierra. En el fondo robas dos cartas. Voy a buscar tierra antes de atacar. No voy a hacer iconoclasta, ¿vale? Un mazo Mardu, a removales masivos, todos los que quieras. Otaguara me vale. Todo lo que sea una tierra me vale. Así que vamos con tierra de turno. Y voy a robar dos cartas gratis con la explosión inoportuna. Supongo que esto está muerto, pero bueno, que vaya gastando, ¿no? Que vaya gastando anticriaturas. A lo mejor Emperatriz Errante, mira otra más. No había pensado yo en ella. Quemar la casa está bien, pero me gustaría gastarlo en algo más eficiente, ¿no? Vale, menos 2, se queda con un contador. Emperatriz, ¿qué podemos matar con el quemar la casa? Con los tokens, con prisa, si es que se girase, que seguramente no lo vaya a hacer. Pero bueno, como digo, que vaya gastando, ¿no? Venga, tierra de turno, ¿la necesitamos enderezada? 2 y 2, 4, no la necesitamos enderezada. Voy a hacer iconoclasta, esto solo hace daño a criatura, por cierto. Voy a intentar, seguramente matemos con una sobretensión esa Emperatriz Errante. Lo vamos a hacer en nuestro turno, podríamos hacerlo en su mantenimiento, no cambiaría en nada la cosa prácticamente. Y jugamos así tierra girada este turno, aprovechando el maná de la forma más eficiente posible. Vale, aquí yo creo que esta partida, si la llegamos a ganar, va a ser por ventaja de cartas. Che, murió. Bueno, va a ser por ventaja de cartas. Si os fijáis, él está haciendo 1x1, 1x1, 1x1. Bueno, 2x1, ¿vale? Pero es que nosotros enseguida vamos a empezar a hacer 3x1, 2x1s. Enseguida, nuestro mazo tiene mucha, yo creo, posiblemente viendo lo que lleva, posiblemente tengamos mucha más ventaja de cartas a largo plazo, ¿no? Espero. Y aún no han salido las cartas buenas. ¡Ay, buah! Esta no me la esperaba. Bueno, la podemos matar sin mucho problema, ¿vale? Es 1x1 al final, o sea, me ha matado un token, me ha hecho 2 daños, pero no son relevantes, ¿no? La podemos matar con el disparo abrasador sin problemas. Vamos a jugar esto antes de nada, a ver qué robamos. Esta la vamos a exiliar, que se juegue gratis el turno que viene. Está bien, me cuesta 6. Jugamos tierra enderezada de turno para poder hacer el disparo abrasador a esto. No nos corría mucha prisa el disparo abrasador, pero mira, aprovechemos bien el turno, como os decía, y ahora el siguiente turno podemos hacer Chandra y jugar el quemar la casa por duplicado, que es una auténtica salvajada este turno para nosotros, claro. Le voy a meter los 6 tokens a atacar con ellos. Espérate, mejor hacemos el +1 primero, ¿verdad? A ver qué nos da, que no tenemos nada. Tenemos la tierra, tenemos los tokens, ahora veremos. Oh, mandar al diablo. Era algo probable, ¿no? Quizás tendría que haber hecho el quemar la casa primero. Bueno, ya está hecho. Era algo que tendría que haberme esperado. Vale, podemos jugar una de todas las cartas que hay aquí. De todas estas cartas de por aquí. O el quemar la casa o la explosión inoportuna. Vuelvo a confiar en robar cartas. Sigamos robando cartas. No hemos jugado tierra de turno, vamos a jugar tierra girada y haremos druida rastreador para el siguiente turno, al final de su turno, ¿vale? Como os decía, la ventaja de cartas, tenemos 6 cartas en mano, él tiene 3, casi cada jugada que hacemos es como un 2x1, 3x1 en su contra. El druida nos da aquí otras 2 cartas más, nos quedan 28 cartas en el mazo, ya sé que la probabilidad de morir por mazo es pequeña, pero no es cero. Nos quedamos con el iconoclasta, me lo voy a quedar, que es otra win condition. Al final el rival se va a ver sobrepasado de una u otra manera. Vamos a meter el druida rastreador y voy a hacer la explosión inoportuna que exilió él antes. Y el iconoclasta al siguiente, si nos mata este, pues metemos el iconoclasta. Vale, no te quieres descartar, lógicamente, tierra de turno y... Oh, tenemos un montón de cartas en mano, nos vamos a tener que descartar alguna tierra. Voy a atacar con la tierra esta. No tenemos azul rojo para activarla. Bueno, nos descartaremos de tierras, pero quiero aprovechar el maná que tenemos este turno.
Esa me gusta, esa se queda en el top. Lo malo que el rival ya sabe que está en el top y es muy buena. En cualquier caso, la partida está ganada, como decía, porque es que cada jugada que hacemos es un mucho por uno siempre a nuestro favor, ¿no? Nos descartamos una tierra, un risco aguja de estos que entra girados. Tres cartas en mano, nosotros tenemos siete y esto es un 2x1 y esto ya va a pegar de 4 en 4. Si no lo puede frenar ya... Vamos a atacar rápidamente. Tiene 27 vidas, esto va para largo. Y... no voy a tirar ahora mismo ningún nada. O sea, voy a esperarme a hacer invocar a la calamidad. Otro más que viene, lo vamos a dejar en el top. Pegamos de 6 este turno, si nos deja. Oh. ¿No tenemos contrahechizo? Es que no ha caído ni un contrahechizo al cementerio en todo este rato. Ya es mala suerte, ¿verdad? Bueno, pues nada. Teníamos maná suficiente. O sea, él tiene solo 3 de maná. Podríamos haber contrarrestado a esa Emperatriz Errante sacrificando una criatura. Vale, dejamos la Emperatriz Errante. De acuerdo, pues le pasan... gana 2 vidas, le pasan 2. Se queda exactamente igual. Y dejaremos hacer a la Emperatriz Errante. O sea, no me importa demasiado. También podemos hacer Iconoclasta y empezar a llenar la mesa de tokens, ¿no? Sí, vamos a hacer eso. De cara al siguiente turno, vamos con todo. Invocar a la calamidad ya gana la partida. Nos quiere quitar una carta de la mano. ¿Nos va a quitar la sobretensión? Bueno, que lo haga. Voy a hacer el invocar en respuesta. Espero que no tenga un removal masivo, aunque me vuelo que lo va a tener. Y vamos a hacer... Venga, va. Pues no, no. Vamos a hacer la suerte, hay que buscarla. Y vamos a hacer un considerar. Seguimos robando. Quizás el juego de manos era mejor, ¿no? Por la cantidad de vidas que nos quedaban. Eso se queda ahí, lo robamos. Ah, bueno, nos lo va a quitar, claro. Es verdad, qué tontería. El considerar no ha sido muy bueno. Muy bien, 3 tierras. La suerte hay que buscarla. La suerte hay que buscarla, pero muchas veces no la vas a encontrar. Porque te robas 3 tierras seguidas. Vale. Bueno, yo creo que igualmente, como os digo, si no me muero por mazo, que me quedan solo 19 cartas, tenemos la partida en el bolsillo. Lo malo es que, fijaos, son todos, tenemos robacartas y todo tierras prácticamente. Vamos a ver qué hace con la Emperatriz. Le pondrá un contador +1/+1 o quizás pone el token. Nada, el token no creo porque se lo matamos con la sobretensión. 2 cartas en mano, ¿eh? El problema es que... ¡buah! Nos va a costar ganar esta partida, ¿eh? No nos lo está poniendo nada fácil. Y esto aguanta 5 ahora. Qué pereza, ¿verdad? Pues nada, fácil. 5 daños a cada criatura de cada Planeswalker. Barremos la mesa otra vez. Volvemos a jugar Iconoclasta. Jugamos tierra de turno. Y voy a volver a robar 2 cartas hasta que nos muramos por mazo, ya veréis. Otras 2 tierras. Será por tierras. No me lo puedo creer. ¿Cuántas tierras lleva este mazo? Lleva 24. Quedan 5 tierras en el mazo. De las... nos ha vuelto a matar a la criatura. De las 15 cartas que nos quedan, y claro, por supuesto, 5 eran tierras que has robado, pues tierra, claro. Venga, va, vamos a intentar ganar atacando con las tierras y los tokencitos que tenemos. Oye, que no ganamos, ¿eh? Debe si le puedo poner contadores +1/+1 a torres sin sosiego, no pueden salir más tierras del top. Los contadores +1/+1 se quedarían, ¿eh? Y... cartas en el mazo 15, yo creo que son suficientes. Voy a quitar esto que parece que no lo necesitamos demasiado y tenemos otro en mano. Es que la cantidad de tierras que tenemos es ridícula, ¿eh? Pegamos de 5 en 5. Tiene una carta en mano. Espero que no sea otro no sea una anticriatura, seguramente. Considerar. Le voy a tirar hacia abajo. Venga, va. No me lo puedo creer. Nos va a ganar por mazo, ¿eh? Vamos a matar esa cosa. No me lo puedo creer que tenemos 7 tierras en mano. Y nos ha matado todas nuestras amenazas, una tras otra. ¿Qué queda en el mazo? A ver que nos lo diga el tracker. Nos queda, para ganar la partida, un iconoclasta, 2 invocar a la calamidad y Chandra. Bueno, Chandra podría ganar la partida, ¿eh?
Bueno, la buena noticia es que de las 13 cartas que quedan, solo 3 son tierras, así que quizás algún día dejamos de robar tierras. ¿No? Venía otra tierra. Vale, ya atacamos de 5 en 5 a partir del siguiente turno, a ver si conseguimos hacer, a ver si conseguimos la victoria. Lo bueno es también cada turno con doble adivinar vamos a poder más o menos seleccionar bien lo que vamos robando. No pueden caer más tierras. ¡Oh, no! Campo de ruina. Vale, considerar. No quiero andar tirando muchos considerar, porque no nos quedan cartas en el mazo. Esa sí nos la vamos a quedar. Y activamos las dos tierras. No sé si queda alguna tierra básica en el mazo, ¿eh? Yo diría que no. Podemos mirarlo. No. Espérate. Metemos también ya el quemar la casa. Sí, vamos con ello. Vamos con el quemar la casa. Hay que meter algo de presión, ¿verdad? Quemar la casa. Poniendo los 3 tokens en uno, hay que intentar ir rápido con esto. Y juego de manos, porque el juego de manos te permite elegir una y la otra vuelve al mazo. Entonces no pierdes tantas cartas. Otra tierra. Dos tierras han salido. Bueno, ya no quedan más tierras. Están todas abajo. Podrían haber jugado esa tierra, pero da igual, no va a cambiar la decisión del rival. Adivinamos 2. 10 cartas quedan en el mazo. La suerte hay que buscarla es un roba 3. No quiero un roba 3 ahora. Hacer desaparecer. Tampoco. Vale, nos va a romper una de las tierras con el campo de ruina, pero tenemos otra más, así que ya pegamos un poquito más cada turno, ¿no? Y si se muriesen los tokens, son daños adicionales. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y hay 2 turnos que no robe nada el rival y podemos matarlo. Vaya partida agónica, mucho más larga de lo que yo pensaba que iba a ser, ¿eh? 21 vidas, venga, va. No me había dado cuenta de que este mazo. No. No tiene buenas formas de ganar. Puedo creer. No me lo puedo creer. Tiene un 4-4, no podemos atacar. Ahora ya no quedan tierras en el mazo, ¿verdad? Queda una tierra queda en el mazo. Nos la robaremos, por supuesto, el siguiente turno. Vale. Invocar a la calamidad. ¿Qué vamos a hacer con ese invocar a la calamidad? Nos queda una Chandra en el mazo. La Chandra sí ganaría la partida. Bueno, tenemos que convertir esto y atacar y hacer invocar a la calamidad. Tenemos que atacar primero, que él convierta. Es que además la caída solar exilia. Con lo que las fichas de token del este no pone, no hacen el punto de daño, ¿no? Vamos a ver qué hace el rival ahí. Vale. Bien, nosotros ahora podemos hacer invocar a la calamidad y espero que el orden no me la líe. Que es la sobretensión se va a resolver primero a la otra carta, ¿verdad? No. Entonces, hacemos primero. Vale, ya lo estaba haciendo al revés. Ah, bueno, espérate, que tenemos también el de hace 5 puntos de daño directamente a la cara, claro. Tenemos el disparo abrasador. Pum. Con lo cual lo matamos. Y un robacartas. Que va a ser el considerar por hacer algo. La Chandra que por fin llegó ya podría haber llegado 54 turnos antes porque nos habría dado la opción de ganar mucho antes, ¿no? No nos llega el maná para jugar la Chandra, claro. Tenemos 3 tierras enderezadas. Vale, nos quedan 7 cartas en el mazo. Y pocos hechizos. Pero bueno. El contrahechizo posiblemente nos sirva de demasiado. Vamos a atacar 6 cartas en el mazo, 17 vidas que tiene aquí el oponente. Si entran los dos ataques, tendremos alguna opción. La suerte hay que buscarla, no. Ya os he dicho que no, que nos da de robar 3 cartas, no queremos robar. Incendiar la torre tampoco, es que no hay nada en el mazo ya. No hay nada que queramos. Vale, jugamos la Chandra. Él no tiene tierras que se conviertan en criatura. Así que para no perder el posible daño de la Chandra, voy a hacer menos 4 ya directamente a su cara.
y que se me quede con un solo contador Chandra por si me la puede matar, ¿vale? Porque puede ser que la pueda matar. Así que dejamos a esa Chandrita con un contador y al menos aprovechamos. ¿Veis? Justo a eso me refería. Nos la mata. Y vamos a aprovechar a activar las fichas de mapa para aprovechar el mana, aunque es un poco tontería, para ponerlo sobre las criaturas, los contadores +1/+1. Ahí ese iconoclasta, qué bien nos habría venido hace mucho rato, ¿verdad? Vale, le quedan 9 de vida. Hemos hecho bien lo de Chandra. Y 6 cartas en el mazo, una carta que tiene en mano aquí el oponente. Seguimos jugando tierras de turno, seguimos atacando con las tierras sin sosiego, en este caso torres. Lo bajamos a 3 de vida. Oh, no me digas que al final ganamos esta partida súper extrema, ¿no? La última tierra del mazo que está ahí. Hacer desaparecer lo voy a dejar en el top, aunque da igual. E iconoclast. Lo juego. Y la victoria está en nuestra mano. Le quedan 3 de vida y las tierras pegan 3 cada una de ellas. Tierra por su parte y victoria. ¡Wow! Ha sido en esas partidas agónicas. Qué larga, qué difícil, qué complicada. Y no, al final nos la hemos llevado. Me ha quedado muy bonito el vídeo, yo creo. Me lo he pasado muy bien. Oye, ¿por qué me veo tan oscuro de repente? De repente se me ha visto muy borroso por aquí, ¿verdad? Bueno, me lo he pasado genial. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.